哎，大家好，我是西班牙吃喝玩乐的乌米。因为我们的米娅小姐姐呢已经胖成了工伤，所以我今天带她出镜。Forever can never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now.Hola, buenas a todos. Aquí estamos en Gran Vía de 758. Estamos en un restaurante chino que el concepto es hot pot. ¿Qué es hot pot? Ya verás. Pero hoy os vamos a presentar una chica guapísima que viene de Rusia. Добрый вечер. Так, мы находимся в Барселоне. Это новый ресторан, китайский ресторан. И сегодня мы попробуем hot pot. Correct? If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Together can never be close enough for me.Corta, corta, corta, ya está. Hola, buenas, Diana. Hola, me llamo Luis. Encantada. ¿Qué, cómo estás? Muy bien. Bien, bienvenido al restaurante Hoy Auténtica, ¿vale? Gracias. Me siento contigo, ¿eh? Claro. Mira, te presento a nuestro un poco lo histórico de la cultura china, que la comida chino, ¿vale? Que son auténticos, ¿vale? Por eso hemos puesto, la restaurante se llama Olla Auténtica, ¿vale? Vale. Nuestra olla es muy espectacular, son muy chulos. Viene con dos estilos, los dragones, el lao. Sí, y combinada. Eso es. Podemos elegir los cardos, hay cardo de pollo, cardo de pato, carne de cordero. Este sopa está tan blanco, ¿vale? Este sopa cuesta mucho tiempo hacerlo, cuesta 6 horas de hervirlo, ¿vale? ¿Qué tiene dentro? Tiene hueso de costilla, hueso de pollo, es varios huesos de los cerdos mezclados y cuesta muchísimo hacerlo para que salga este color y está muy delicioso. Una vez que ponemos la olla encima de la mesa, tenemos que animarlo este sopa, ¿vale? Que se ponga hirviendo. ¿Y cuánto tiempo? Tiene que estar hirviendo todo el rato, no pasa nada. Vale. Y luego, a partir de eso, tenemos que pedir acompañante del sopa, que dice ingredientes. El fuego puede ajustar, la máxima velocidad son 9, y podemos poner a marcha 1, marcha 2, marcha 3, marcha 4. Depende de la situación. Si tú ves que hay muchas cosas dentro, pues vamos bajando el fuego. ¿Y ahora está en 4? Ese se llama tripa de ternera. Sí. Ponemos 5 o 6 minutos, hay que hervirlo. Vale. Son carne, las carnes siempre duran más tiempo hirviendo que los mariscos. Claro. Los mariscos, la pata de cangrejo, esto, que es marisco, normalmente los mariscos se comen media hecha, ¿sabes? Y más o menos con 2 minutos, hirviendo, sí, ya puedes sacarla a comerla. Y los carnes siempre duran más tiempo que los mariscos. Claro. Y lo que falta aquí es la verdura. ¿Vale? Con la verdura, eso se llama seta en China. Vale. Es una aguja de seta. Eso cuesta solo 15 segundos hervirlo. 15. ¿Vamos a probarlo? Sí, venga. Vamos a sacar un poquito. ¿Ves? Y lo echamos. Ponemos fuego. Y luego lo sacamos con este. Sí. Y esto es coger palillo. Separarlo. Porque se come media hecha. Si está muy hecha, la mordisca del seta se va. Si queda muy blandito, sí, como los algodones. Si queda un poco como está, si fuera muy crujientes. ¿Sabes? Mira, ahora ya. ¿Lo sacamos? Sí, ya podemos sacar. Eso con pasarlo encima y ya está, ¿sabes? Vale. Vale. ¿Esto qué es? Esos son los... Estos juanjos, esta semana. Soy
牙头，我跟你说不是喉，是吧？不是喉，是心脏旁边的一段里面割出来的，不是喉咙里面的。Llamamos bambú y ya está, más fácil. Bambú, vale. Bambú chino ya está. Ponemos bambú con setas como... ¿Ya está? Y estos son tripa de cordero, ¿vale? Ponemos a hervir. ¿Sabes coger palillo? Sí, a ver si recuerdo. Ven. Así. ¿Lo hacen así? ¡Hacen así! 看最美的烟火在城市中漂泊，我的心为爱颤抖。Aquí podéis encontrar varios platillos. Es para poder poner varias especias, tanto como ajo, cilantro, eneldo y distintos salsas a vuestro gusto. Por ejemplo, hay salsa de pimiento, hay varias salsas picantes, todas salsas combinadas con aceite.Cada persona una vez está más hirviendo ya el fuego y vamos a ponerlo todo esto, ¿eh? Depende de la escamita, vale, que le quiere comer, pues vamos a poner tres trocitos a no picante y otro tres trocitos de picante, picante, ¿vale? Bueno, esto cuesta unos 5 o 6 minutos hacerlo, ¿vale? Ajá. Y si se queda dentro, luego lo buscamos con esto. A ver qué me encuentra. Y esto ponemos aquí, vale, ¿vale?Dejamos a un lado, uno para ti, uno para mí. Vale. Así hacemos la pareja. A ver, qué comida, ¿eh? A machacarla. A ver qué sale dentro. Esto por aquí, por aquí. No tenga vergüenza, ¿eh? Muy animado, muy motivado. Papá, ¿eh? Para que se vaya trabajando con animado. Porque la cocinera es muy guapa, como tú sabes. Bueno, uno para ti, uno para mí, ¿no? Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Mientras está hirviendo, uh-huh, vamos hablando la vida. Claro. Ni de lei guang, rou rou zhong dai shang, zan bai de yue wan wan.漫长凝结成了霜，是谁在阁楼上冰冷的绝望？La olla es auténtica, el sabor también, el material también, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los materiales que venimos, lo que traemos es fresca, no hay nada congelado, todo es un día para otro, y los patos son frescas, viene de la granja, uh-huh, y los pollos son igual, los callos son igual, todo. Ahora, los corderos, ternera, esos son frescos, todo pero el no, momento, te lo, claro, no te lo mata al momento, ¿sabes? No es como un pollo te lo mata al momento, yeah, es una mañana, lo pedís por la mañana y por la tarde te lo trae, uh-huh, es una comida todo fresca, sobre todo los mariscos, churritos, uh-huh, te lo hace como casero, ¿sabes? Y está bastante bien. Hash pot es el plato típico de este restaurante, es el único porque como veáis hay muchas cosas que se puede combinar, depende de gusto de cada uno, mariscos, ternera y... ¿Cómo ha sido su primera experiencia? Buenísimo, está todo de verdad muy delicioso, no esperaba, hay unas cosas que no pensaba que me iba a gustar, pero sí. Y en general es como un ritual que tienes que dar la profundidad a la comida y disfrutar con tus amigos, hablando y disfrutando esta deliciosa comida.